Muchísimas gracias, Pepe. Es un gusto saludarte. Muy buen inicio de año. Y bueno, pues fíjate que, como lo anunció la Secretaría de Educación Pública, el día de hoy regresaron ya clases presenciales. Los alumnos de los diferentes planteles estudiantiles, me refiero a preescolar, a primaria y secundaria. Fue alrededor de las 7 de la mañana cuando fue el ingreso de los jóvenes de secundaria, en la primaria a las 8 de la mañana, y bueno, pues el preescolar finalmente a las 9 de la mañana. En todo momento, los docentes de los diferentes planteles educativos estuvieron checando que se llevaran a cabo las medidas sanitarias, el uso obligatorio del cubrebocas, se les tomó la temperatura en la entrada y también además, bueno, pues se les estuvo aplicando gel antibacterial. Hay que recordar, Pepe, que únicamente se toma clases de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana y los turnos son escalonados para evitar aglomeración de alumnos y además no hay un periodo de descanso, me refiero al recreo, y tampoco se les permite ingresar comida a las aulas para con ello, por supuesto, pues evitar contagios de COVID-19. Aunque estuvo haciendo mucho frío durante la mañana, bueno, pues los chavos tuvieron que regresar a la escuela, Pepe, y por supuesto también se montó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Más de 7.000 elementos policíacos estuvieron resguardando la llegada de los alumnos y los docentes a los diferentes planteles educativos. Pues Pepe, es la información que yo te tengo. Por supuesto, recordarles a nuestros amigos que a través de www.724.mx puedes seguir a detalle toda la información, todo lo que ocurre desde las calles de la Ciudad de México y el mundo. Regreso a los micrófonos contigo. Muy buen inicio de semana para todos.